Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Vamos a empezar ahora con EBC. ¿Ya están listos? Disculpen si escucha mucho ruido, es que no sé por qué los perros están ladrando mucho, pero bueno, nosotros vamos a dar enfermedad vascular cerebral y el equipo está conformado por Juárez Ramírez, María Fernanda, Andín Pérez Montserrat, Martínez Valdivieso, Olives y Yanitza y yo, Jennifer Millán Casillas. Siguiente, por favor. Bueno, el EBC como problema de salud en México mundial. Tenemos que en México la enfermedad vascular cerebral va a ocurrir en 118 personas por cada 100.000 habitantes al año. Y se considera un problema importante de salud pública, ya que de acuerdo a la OMS es considerada la segunda causa global de muerte, y siendo los países de ingresos medios bajos los más afectados. Siguiente. Bueno, vamos a ver que dentro de los factores de riesgo existen los modificables, los no modificables y algunos predisponentes. Entonces, dentro de los modificables vamos a encontrar la hipertensión mal controlada, lo cual pues nos va a ocasionar ruptura del vaso sanguíneo. También está el tabaquismo. Esto se debe a que la nicotina y el monóxido de carbono afectan el sistema cardiovascular. Y bueno, un dato es que la combinación de tabaquismo con anticonceptivos orales aumentan el riesgo. También está la diabetes. Y esto se debe a que, bueno, sabemos que la diabetes ocasiona otras predisposiciones, como es la hiperlipidemia o la hipertensión arterial, y genera cambios hemodinámicos. El hecho de que el paciente no haga actividades físicas también es un factor de riesgo para que tenga un EBC. Otro sería el sobrepeso y la obesidad. Esto aumenta el factor del riesgo de cardiovascular. Y que el paciente tenga un nivel de colesterol elevado, aumenta el desarrollo de trombos, enfermedades arteriales, por ejemplo. En este caso, puede permitir el desarrollo de aterosclerosis. Y esto, la aparición de trombos y émbolos. Otro factor sería la fibrilación auricular, que aumenta el riesgo hasta 5 veces de la aparición de trombos que lleguen al cerebro. Y bueno, dentro de las cardiopatías vamos a encontrar las enfermedades coronarias e insuficiencias cardíacas. Más adelante vamos a explicar un poquito más este punto. También otro de los factores de riesgo modificables sería, bueno, entraría la anemia drepanocítica. En esta, los eritrocitos transportan menos oxígeno y por su forma tienden a formar obstrucciones en los vasos y trombos. Dentro de los factores de riesgo no modificables, vamos a encontrar la edad. Vamos a ver que el riesgo es el doble después de los 55 años. También el que el paciente tenga historia familiar de accidente cerebrovascular, por ejemplo, por padres, abuelos o hermanos, y esto debe ser antes de los 65 años. Otro factor de riesgo sería la raza. Se ha visto que los afroamericanos tienen mayor de riesgo, ya que pueden padecer más de hipertensión arterial, diabetes o obesidad. Y bueno, también el sexo
en el sexo femenino, vamos a ver que se da por situaciones como el embarazo, historia de eclancia o eclancia, diabetes gestacional, uso de anticonceptivos orales y una terapia hormonal posmenopáusica. Y bueno, también o algún accidente cerebrovascular previo. Y ahora ya de... Ah, bueno, y antes de entrar al examen clínico, vamos a ver que los factores predisponentes pueden ser factores socioeconómicos, ya sea que el paciente pues no se pueda alimentar correctamente y, bueno, en general, y también tenga un conjunto de alteraciones por estrés, el abuso de alcohol o drogas y malos hábitos del sueño. Esto se ha visto en algunos estudios que una buena calidad de sueño disminuye el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular o ictus. Y ya dentro del examen clínico vamos a iniciar con la anamnesis. Iniciamos con un interrogatorio, vamos a preguntar los padecimientos crónico-degenerativos del paciente, ya sea factores de riesgo, los ya mencionados, infecciones, que el paciente haya tenido convulsiones, consumo de drogas, embarazo, infección por VIH, administración de medicamentos, antecedentes traumáticos, hemorrágicos o alguna cirugía previa. Y bueno, es importante obtener información inmediata sobre el tamaño, la localización y la causa. Y bueno, el inicio de los síntomas, ya que tenemos que descartar inmediatamente un EBC isquémico. Y esto es para brindar una atención inmediata. Vamos a ver que existen algunas escalas prehospitalarias para determinar la mayoría de los pacientes con isquemia cerebral. Una de estas va a ser, esta va a ser sencilla y de alta especificidad, y se va a llamar la escala de Cincinnati, que consiste básicamente en el que el paciente presente uno de los tres síntomas posibles, que sería déficit motor en la cara, ya sea en el brazo, o alguna alteración en la emisión del lenguaje. Y si tan solo presenta uno de estos, o si uno de estos es positivo, existe el 72% de posibilidad de que se trate de un EBC. Otras escalas son la escala prehospitalaria de infarto de Los Ángeles y la escala de Rozier. Y bueno, aquí les estoy poniendo como ejemplos de lo que está evaluando cada escala. Ahora, dentro de la exploración física, es importante que una de las primeras cosas que veamos en un paciente con un EBC sea el nivel de conciencia y el estado cardiopulmonar. Sin embargo, hay algunas alteraciones que puede llegar a presentar, por ejemplo, respecto a la temperatura y la presión arterial. La medición de la temperatura se va a hacer principalmente para descartar alguna infección, y en cuanto a la hipertensión, que es algo que se presenta en el 70 y 80% de las pacientes, esta se va a recuperar normalmente en los siguientes días, excepto si se trata de una hipertensión maligna con encefalopatía o un hematoma cerebral hipertensivo. También podemos notar la presencia de papiledema, y esto nos va a orientar a un signo de hipertensión intracraneal. Es importante realizar un examen de fondo de ojo, el cual se va a enviar, o bueno, su objetivo. Su objetivo es descubrir si hay algún estrechamiento de las arterias, de la retina, algunas hemorragias subyaloideas o manchas algodonosas, y esto nos va a dar un signo de hipertensión o diabetes. También rara vez hay hipertermia secundarias a un infarto de tronco encefálico, sin embargo, sí puede haber. Y en cuanto a la exploración de piel, vamos a ver que podemos encontrar petequias, nódulos, esquimosis o eritemas en los pacientes. Ahora, le vamos a dar un mayor peso al sistema cardiorrespiratorio, porque esto nos va a orientar más que nada como al cuadro clínico del paciente o a evitar básicamente que tenga ciertas complicaciones. En cuanto a los defectos cardíacos,
vamos a ver que pueden existir defectos de la conducción cardíaca, arritmias, infartos de miocardio subepitelial y edema pulmonar neurógeno. Y esto puede ser consecuencia de una hemorragia subarachnoidea o un infarto de gran tamaño debido a la liberación de neurotransmisores simpáticos. La respiración de Shevchenko-Stokes con un nivel de conciencia normal se va a asociar a un infarto pequeño que afecte la insulina. Y bueno, ahora, sí, es importante saber que nuestras banderitas rojas va a ser que llegue un paciente con una respiración irregular o dificultosa, una disminución del nivel de conciencia, desviación de la mirada o con hemiparesias o pupilas dilatadas, desiguales. Entonces, si nosotros vemos a este tipo de paciente, agua pasa por mi casa, es un EBC y tenemos que intubarlo inmediatamente. Ahora, en cuanto a algunas afectaciones, van a depender muchísimo de qué arteria se esté afectando. Entonces, aquí les puse un Genialin. Y bueno, es básicamente para que ustedes chequen cómo interactúen un poquito más con qué rama se está afectando. Les puse básicamente como esta parte es de la cabeza, cuello y bueno, cuello y básicamente tórax, ¿no? Entonces, vamos a ver que en la arteria cerebral anterior se afecta principalmente la cara medial de la corteza frontal y temporal. Entonces, si nosotros les damos clic, vamos a encontrar las características clínicas, que en este caso van a ser la parálisis contralateral de la pierna y un déficit sensorial contralateral de la pierna. Y pues aquí les ilustra cómo se podría notar eso. Dentro de la arteria cerebral media, si esta es afectada, va a afectar a la cara lateral del lóbulo frontal, parietal y temporal. Entonces, las características clínicas, estas se van a dividir en dos, dependiendo si afectó a la arteria cerebral media superior o la inferior. Y bueno, en caso de que haya afectado a la media superior, va a salir afectado la cara lateral del lóbulo frontal y el área de Broca. Entonces ya sabemos que el área de Broca es principalmente para el lenguaje y por lo tanto sus características clínicas van a ser hemiparesia y déficit sensorial contralateral que respeta la pierna. Y bueno, una fascia de Broca. Ahora vamos a la arteria cerebral, ahora división inferior. Entonces, ¿qué vamos a afectar? Cara lateral del lóbulo parietal y temporal, giro postcentral, que es áreas 3, 1 y 2, y área de Wernicke, también las cintillas ópticas y la corteza visual macular. Entonces, ¿qué va a afectar al paciente? Vista, habla, bueno, comprensión y algunas partes del cuerpo. Entonces, déficit sensorial contralateral de la cara, que afecta cara, mano, brazo, afasia de Wernicke y hemianopsia homónima contralateral. Y bueno, aquí está ilustrado. Ahora, respecto a una afectación en la arteria cerebelosa superior, cerebelo posterior, vamos a ver que lo que va a afectar físicamente dentro del cerebro va a ser la corteza del lóbulo occipital, el lóbulo temporal medial y la región anterior del mesencéfalo. Entonces, ¿cuáles van a ser las características o cómo nos va a llegar el paciente? Con hemianopsia homónima contralateral, van a tener agnosias visuales, afasias agnósicas, o bueno, esas agnosias visuales van a involucrar afasias agnósicas, prosopagnosia, el paciente no va a poder reconocer las caras, alexia sinagrafia y ceguera cortical cuando esta va a ser bilateral. También puede presentar oftalmoplegia. Y en caso de que esto se extienda, puede tener algunas otras repercusiones. Por ejemplo, si se extiende y termina afectando también a la arteria cerebelosa anteroinferior, va a presentar el paciente ataxia cerebelosa ipsilateral sin síndrome de Horner. Ahorita les voy a explicar un poquito más el síndrome de Horner. Y debilidad facial, parálisis de la mirada, sordera y acúfenos. Entonces aquí como que les ilustro un poquito de qué es esto. Y en caso de que afecte también o en caso de que afecte a la arteria cerebelosa superior, va a ser similar a la cerebelosa anteroinferior, agregándose nistagmo o desviación oblicua de los ojos.
Ahora, en caso de que afecte la arteria cerebelosa superior, vamos a afectar al cerebelo y por lo tanto vamos a tener algunas manifestaciones clínicas como similares a la arteria cerebelosa anterior inferior, que vamos a ver más adelante, quitándose la hipoacusia que tiene esta, afectación sensorial y se extiende al tacto, vibración y posición. Entonces el paciente no va a poder realizar estas, va a tener una afectación sensorial en estos sentidos, básicamente tacto, vibración y posición. Ya viendo más acerca de la arteria basilar, vamos a ver que afecta a la corteza del lóbulo occipital, el lóbulo temporal medial, el tálamo, y la región del cerebelo anterior del mesencéfalo, el puente y la médula oblonga. Entonces, ¿qué afectaciones va a tener el paciente? Puede tener coma y muerte súbita. ¿Por qué? Bueno, es lógico porque básicamente es la arteria que une como que casi todo. Y ¿qué otra cosa puede tener? Oftalmoplegia, con desviación de la mirada horizontal por parálisis de los nervios craneales 3 y 6. Y puede tener hemiplegia o tetraplegia. También puede tener síndrome de enclaustramiento. Básicamente es que el paciente no puede mover nada, solamente los ojos. Y de hecho se ha encontrado como... se ha diseñado con el paso del tiempo un aparatito que permita que los pacientes se puedan comunicar con el movimiento de los ojos. En caso de que haya una afectación de la arteria cerebelosa anterior inferior, vamos a afectar cerebelo y puente. Y las manifestaciones clínicas básicamente son las mismas que la cerebelosa posterior inferior, porque están básicamente muy, muy, muy relacionadas. Pero si en el síndrome de Horner, ni la disfagia, distralgia o hipo, que se va a presentar en esta arteria cerebelosa posterior inferior, agregándose paresia facial, parálisis de la mirada, sordera y acúfenos. Y bueno, ya ahora, antes de entrar a la anterior inferior, vamos a ver la cerebelosa posterior inferior, la cual va a afectar principalmente a toda la corteza cerebral hemisférica, incluyendo los nódulos subcorticales y sustancia blanca, excepto el lóbulo occipital, tálamo y cara medial del lóbulo temporal. Y en esta vamos a ver que el paciente va a presentar con hemiparesia, déficit sensorial contralateral, incluyendo la pierna, hemianopsia homónima contralateral y afasia global. Entonces va a tener afasia de Broca y de Wernicke. Ahora sí, la cerebelosa anterior inferior va a ser la que afecte principalmente al cerebelo y puente como la otra. Y este es un síndrome lateral de Wallenberg, que básicamente consta de ataxia cerebelosa ipsilateral, síndrome de Horner, que incluye también el déficit sensorial facial para el dolor y temperatura sin afección motora, nistagmo, náuseas, vómito, disfagia y disartria e hipo. Y esas serían como las más importantes o las que más se llegan a afectar. Ahora sí, aquí les pongo un cuadrito que dice básicamente todo lo que acabo de mencionar anteriormente, solo que está en cuadrito. Y bueno, vamos a ver que si hay una afectación. ¿Perdón? No, los lacunares te digo. Perdón. Ah, sí. Pensé en voz alta. Ok, entonces si hay una afectación en la protuberancia anular, ¿cuáles pueden ser las causas? ¿Cuáles pueden ser lo que puede provocar? Básicamente va a causar hemiparesia motora pura, que incluye un déficit motor unilateral de la cara, el brazo, la pierna, sin ninguna afectación sensitiva. Puede provocar también hemiparesias atáxicas, que es una hemiparesia que es más prominente en la pierna, así como en coordinación ipsilateral del brazo y la pierna. Y también puede provocar disartria manotorpe, que básicamente es una debilidad facial, disartria,
disfagia, debilidad y torpeza de la mano ipsilateral del compromiso facial y no hay anomalías sensoriales. Ahora, en caso de que estemos afectando el núcleo ventral posterolateral del lobo del tálamo, que es otra de las afectaciones más comunes en el EBC, podemos tener un síndrome sensitivo puro, parestesia, hipostesia y déficit hemisensorial que involucra la cara, el brazo, tronco y pierna, básicamente como todo, contralateral sin afectaciones motoras. Bueno, tenemos la exploración neurológica que la va a ser dada por la National Institute of Health. Jennifer, dame un segundito. Lee dice, lo que acabas de mencionar en la última diapo son los lacunares, ¿sí o no? Son los eventos vasculares cerebrales lacunares y son 5 principalmente. A ver, regrésale una, porfa. Eran 2. Regresé. Ok. Hola, hola, hola. ¿Ya me escuchan? Ya. Sí, ok. Hay 5 lacunares que se tienen que saber. No se los iba a decir porque iba a ser una trampa, pero quiero que todos saquen 10. Así que por ahí puede venir una pregunta abierta donde todos los síndromes lacunares, motor puro, sensitivo motor, distarte mano torpe y ¿cuál me falta? Dale uno para atrás, para enfrente, perdón. Y hemiparesia táxica. Son los 5 lacunares, lidice o cómo se pronuncia. Ok. ¿Qué es un lacunar? ¿Qué es un EBC lacunar? ¿Revisaste algo de esto? Solo revisé un poquito, pero se refiere principalmente a una afectación en... Es un evento vascular cerebral isquémico que se caracteriza por ser un infarto muy pequeño, ¿vale? Por eso el lacunar, ¿vale? Pues de todo lo lacunar hace a la alusión que es muy pequeño. ¿Recuerdas o leíste cuánto mide un lacunar? Ay, no, eso no lo leí. Ok, ¿alguien más del grupo grande que sepa cuánto mide un lacunar? Mayor. ¿Alguien? Perdón. Creo que es no mayor a 15 milímetros, 20 milímetros, algo así. No. No. ¿Alguien que lo googlee rápido para que me diga por qué? Eso es importante, Lidice. ¿Por qué? Porque acordémonos que las tomografías son estudios de neuroimagen en donde los cortes son grandes. Los cortes son de 1 centímetro cada corte. Y muchas veces el paciente está focalizado y yo le hago una tomografía y digo, está normal. ¿Vale? Entonces, muchas veces el EBC lacunar, sabiendo que tiene un piramidal o un hemisensitivo o un disartre mano torpe, no se ve en la tomografía, esos pacientes es indicación de hacerle una resonancia magnética, ¿vale? Para evidenciar. A veces es un infartito tan pequeño, pero que hace tanta clínica que tú dices, ¿qué onda? ¿Por qué no sale? Y es que o está en tallo, o está en tálamo, ajá. Entonces está un poquito ahí en cerebelo y los lacunares son muy pequeños. ¿Menos de cuánto? ¿Alguien ya lo leyó? ¿Entre 2 y 20 mililitros? No. ¿1.5 milímetros? No. Es... No. 0.5. Es 0.5 centímetros. O sea, está más chiquito que los cortes como tal de la tomografía. ¿Vale? Puede ir de mucho más chiquito, pero lo ideal o lo más común es que sea de 0.5 y a veces de 0.5 a 1 centímetro, ¿no? Entonces es muy pequeñito y a veces no se alcanza a ver. Súper importante porque esa puede ser pregunta de examen, ¿vale? Vale, ¿qué más? Dime. Hay una pregunta. ¿Es lo mismo que sería infarto estratégico?
No, estratégico se refiere a una zona específica que te puede dar muchas manifestaciones clínicas. A eso lo, así le dice la literatura. De hecho, en las guías internacionales no viene el infarto estratégico. Nada más hace alusión a infartos en ciertas zonas que te va a dejar o te va a dar muchos síntomas. Ok, bueno. Gracias, doctor. Ok. Denle a la que sigue. El tálamo es apasionante. Vean todos los núcleos que tiene el tálamo. Todos los núcleos, es cada el pulvinar, el ventrolateral, el ventromedial, el ventral anterior, el centromedial. Cada uno de esos núcleos del tálamo, el tálamo es una estructura bien pequeñita, nos dan múltiples cosas. Si se lesiona algún, el tálamo puede darte un hemisensitivo, puede darte un dolor impresionante al odínico en la mitad del cuerpo, puede darte manifestaciones psiquiátricas. Y esto es porque el tálamo es como el órgano donde más relevos hay. O sea, todo lo que viene de la médula hacia arriba pasa por el tálamo casi todo. Y del tálamo se van las diferentes cortezas, frontal, temporal, occipital, límbico, sistema límbico. Por eso, cuando el tálamo se lesiona y hay un infartito ahí, el paciente rapidísimo empieza con síntomas depresivos, con síntomas psiquiátricos. Entonces, es como la correlación o como el órgano per se del cerebro, que es donde hacen relevo todas las vías. Entonces, es tan complicado que hasta los mismos neurólogos le sacamos un poco la vuelta. Lo tenemos que saber, pero es bien, bien difícil. Más difícil que todo, todas sus especialidades juntas, todas las demás. De verdad, es súper complicado. Entonces, no les voy a pedir que obviamente se lo sepan, simplemente que sepan que es un órgano de relevo, que las vías ahí por ahí pasan y cuando se lastima, pues me va a dar una manifestaciones clínicas muy variadas. A ver, dale a la otra. Ok. Muy bien, me dice. ¿Qué más? ¿Quién más? Yo les voy a dar la exploración neurológica, que vale. Está por la NIF, y estuve buscando y me pareció muy interesante que hay muchas aplicaciones, bueno, en el celular, donde te van iniciando el test y te van como guiando. Bueno, esta escala va a potenciar la valoración eficiente, que va a ser válida y reproducible, y se llevan alrededor de 5 a 8 minutos. Se van a clasificar 4 grados, que va de leve, moderada, severa y muy severa, dependiendo al valor de la NIS. Y ahí tenemos un porcentaje de pacientes a los que encontramos en cada etapa. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos el primero nivel de conciencia, que si está alerta, despierto y responde bien, se va a puntuar como 0 y va a estar consciente. La puntuación de 1 va a estar no alerta, pero se despierta con estímulos menores, llegando a obedecer, a contestar o a responder, y le vamos a decir somnolencia. En la 2 no va a estar alerta y requiere estímulos repetidos para atender estas peticiones y va a requerir estimulación intensa o dolorosa. Le vamos a decir que es estupor. Y finalmente, coma, que no va a responder, y va a estar flácido y arrefléxico. En la 1B tenemos el nivel de conciencia de preguntas. Se van a hacer 2 preguntas que generalmente conocemos la respuesta, como el mes y la edad actual. Y si responde las 2 de 2 bien, no, se va a puntuar con 0, si solo responde 1 con 1, y si no responde ninguna, con 2. El nivel de conciencia de comando, se le va a pedir al paciente que abra y cierra los ojos como 1, y 2, que agarre y libere con la mano no paralizada. Si hace las 2 correctamente, se va a puntuar con 0, si solo puede hacer 1 con 1, y si no puede hacer ninguna, con 2. Tenemos la mejor mirada, que es la normal, con 0, 1 con parálisis parcial de la mirada, que tenemos la mirada normal, unilateral o bilateral, incluyendo desviación conjugada de estos los ojos. Tenemos la desviación ocular forzada o la parálisis total de la mirada, que no va a ser superable por maniobras. En el 3 tenemos la visual, que no se va a evaluar con 0, no tiene pérdida visual, o sea, va a haber ausencia de déficit campimétrico. En una anopsia parcial, que va a haber asimetrías claras, incluyendo la cuadranopsia o aparece extinción. En el 2 tenemos hemianopsia completa,
que es una hemianopsia homónima completa, y en la 3 bilateral, que va a ser homónima bilateral o ceguera bilateral, que incluye la ceguera cortical. En el 4 tenemos la parálisis facial, que en el 0 movimiento normal y simétrico, 1 parálisis facial leve, que va a ser de la cara inferior, y tenemos signos como el surco nasolabial borrado y la simetría del sonreír. Tenemos la facial moderada, que va a ser la parálisis total o casi total de la cara inferior, y la completa, que va a ser de uno de ambos lados, y no va a haber, va a haber ausencia de movimiento facial en la cara superior y en la cara inferior. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el 5 y los 6, se van a evaluar por cada extremidad, entonces tenemos que el 5 va a ser 5A izquierda y 5B derecho, y en la pierna tenemos 6A izquierda y 6B derecho. Entonces, en la vamos a evaluar de 0 a 4 puntos, y tenemos una aquí nueva que es NE, que no se va a explorar porque hay amputación o fusión articular, y se va a explicar. Entonces, en el 0 no va a claudicar, entonces la extremidad, aquí tienen lo más importante son los grados y los segundos. En los brazos son 90 grados y 10 segundos, y en las piernas 30 grados y 5 segundos. Entonces, en la primera no claudica y la extremidad se mantiene a 90 grados durante 10 segundos. En el 1 claudica antes de los 10 segundos, la extremidad mantenida a 90 grados, pero no va a golpear la cama, o sea, no se va a caer como tal. En el 2 sí va a haber cierto esfuerzo contra la gravedad y se va a caer la mano totalmente. Y en el 3 pues no va a haber esfuerzo contra la gravedad. Y lo mismo va a ser con la pierna, solo aquí diferencian los grados, que como ya les había dicho, en vez de 90 van a ser 30 y en vez de 10 segundos van a ser 5, pero es prácticamente lo mismo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la 7, que se evalúa la ataxia de extremidades ausente, que incluye al paciente que no comprende o está paralizado. Está el 1 de presente en una extremidad, 2 de presente en dos extremidades, y también tenemos que no se puede explorar. En el 8 tenemos normal o sensitivo, que no, digo normal y no hay pérdida sensitiva. Tenemos el déficit sensitivo ligero a moderado, en el que el paciente va a sentir como un pinchazo de la aguja, pero no va a ser doloroso, ya que va a haber una pérdida del dolor superficial. Entonces, el paciente va a reconocer que fue pinchado, pero no con el grado de dolor. Y bueno, el déficit sensitivo severo total, el paciente no va a reconocer que lo han tocado. O sea, puede ser tocado en cara, en brazo y en pierna, y no lo va a reconocer. En la 9 tenemos el mejor lenguaje, que es no afasia o normal, y llega a la afasia ligera moderada, que tiene algunas pérdidas obvias de la fluencia del lenguaje o de la comprensión, y no hay como limitación de la expresión. En la 2 es la severa, que toda comunicación va a ser como a través de la expresión, y va a haber como gran interferencia. Y pues en la 3 va a ser mudo o afasia global. Y aquí en el 3 se ponen pues los pacientes que están en coma. En la disatria vamos a tener la articulación normal, la ligera moderada, que se va a arrastrar como al menos algunas palabras o nos va a costar un poco de trabajo entenderle. En la severa, pues ya hay un lenguaje totalmente arrastrado o intangible y no vamos a poder entender absolutamente nada. Y también aquí se puntúa no explorable, ya que puede haber intubación o otra barrera. Siguiente, por favor. Y por último tenemos la extinción e inatención. Antes se le conocía como negligencia, que tenemos también dos puntos, cero no anormalidad, una inatención visual, táctil, auditiva o espacial, o la extinción a la estimulación bilateral. Y como dos tenemos la inatención profunda, que va a ser como no va a reconocer sus propias manos o se va a orientar solamente en un lado del espacio. Esto, ¿cómo podemos explorarlo? Lo podemos explorar como cuando guía como un lado del cuerpo, como ya sea al vestirse o a peinarse, y así es como lo vamos a ver. Y ya, siguiente.
Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre la clasificación. Por favor, si creen que estoy trabajando, díganme, porque ahorita mi internet está muy pésimo. La siguiente, Liz, gracias. Bueno, en términos generales, el EBC se va a dividir como isquémico y hemorrágico. De acuerdo a la GPC, el isquémico va a ser el más frecuente. El 85% de los casos de EBC isquémico. En cuanto al EBC hemorrágico, pues solo es el 15% de los casos. La que sigue. No sé si puedes hacerle zoom. Bueno, en lo que Lid le hace zoom, en este cuadro les hice un resumen de algunas cosas que han comentado mis compañeras. Bueno, voy empezando. Primero les voy a hablar sobre el EBC isquémico. Su etiología es básicamente provocada por una reducción crítica o transitoria del flujo sanguíneo, ya sea ocasionada por una estenosis o una oclusión en el vaso sanguíneo. Es importante que podamos identificar la etiología causante del EBC isquémico para que se indique un tratamiento adecuado. Lid, ¿crees que sí se pueda o quieres que lo comparta yo? Creo que no se puede. Creo que sí podrías compartirlo. Ok, dame dos. No, disculpa. Ya lo pueden ver mejor, ¿verdad? Creo que no estás compartiendo. ¿Digo? Ah, apenas. ¿Sí? Ah, ok. Listo. Ah, bueno, entonces, les estaba comentando esta parte de la etiología. Para poder identificar la causa, es importante identificar el mecanismo del EBC. Para esto existe una clasificación que se llama clasificación TOAST, que... Bueno, quiero agregar que hay muchas clasificaciones que son muy similares a esta, pero esta es la más usada. Entonces, esta clasificación la divide en 5 mecanismos. El primero es el aterosclerosis de grandes arterias. En este se afectan las arterias como la carótida o las vertebrales extracraneales principalmente. En estos vasos usualmente se van a formar trombos, que posterior a eso dan lugar a una embolización hacia sitios distales y pues causan la obstrucción del vaso. El segundo es el cardioembolismo, que es de los más frecuentes, y este se produce a causa de la formación de trombos en el corazón, que posterior embolizan hacia la circulación intracraneal. Un ejemplo de esto son las placas ateroescleróticas. El tercero es el accidente cerebrovascular de vasos pequeños, lo que ya nos comentó el doctor, que es el infarto lacunar. Y en este se va a producir como consecuencia de una oclusión trombótica.
de arterias pequeñas y que son penetrantes. Usualmente se ve afectado por el acúmulo de lípidos en las venas, bueno, en los vasos, perdón. El cuarto son los accidentes con una etiología determinada que pueden ser causados por diferentes enfermedades de los vasos. No sé, por ejemplo, un vasoespasmo, una trombosis venosa, vasculitis, o incluso por enfermedades del sistema hematológico, como una hipercoagulabilidad o incluso una anemia falciforme. Por último, tenemos el mecanismo que son los accidentes cerebrovasculares que no tienen una etiología indeterminada. Estos realmente son frecuentes y a su vez se subdividen en causas evidentes, causas probables y causas posibles. Ahora, dependiente de la etiología, la fisiopatología técnicamente va a ser la misma. El suministro de sangre en un área del cerebro se va a ver reducida de manera grave y pues esa isquemia nos va a ocasionar un EBC isquémico, vaya. El EBC isquémico se puede también dividir de acuerdo a su fisiopatología. Puede ser ocasionado por patologías vasculares primarias como la aterosclerosis, un vasoespasmo, etc. Aquí en estos casos se reduce directamente la perfusión cerebral, lo que provoca una embolia. El segundo mecanismo son las patologías cardíacas. No sé, pueden ser casos de fibrilación auricular, que es como la causa más frecuente. Puede ser dada también por un infarto al miocardio, una endocarditis. Y en este mecanismo, igual va a haber una oclusión por una embolia. Por último, están las patologías hematológicas. En este, pues, se va a provocar directamente un trombo en los vasos cerebrales y de esta forma se va a ocluir los vasos dando una cardioembolia. Puede ser ocasionada por estados protrombóticos, una agregación plaquetaria, etc. El abordaje del EBC isquémico es identificar el síndrome del accidente cerebrovascular. Debemos de asegurar realizar un examen neurológico y a realizar lo más pronto posible una tomografía o una resonancia magnética. En cuanto a los signos y síntomas, estos van a tener una presentación variable porque van a depender muchísimo del mecanismo y la ubicación donde se encuentra la isquemia en el cerebro. En la mayoría de los casos, los síntomas aparecen rápidamente y se dan en cuestión de minutos o segundos. Los vamos a dividir por síntomas de la circulación anterior. Estos síntomas usualmente son ipsilaterales. Tenemos aquí como parestesias, dificultad en el habla, debilidad facial, extremidades, síntomas que Lidice ya nos había mencionado. En cuanto a la circulación posterior, pues tenemos el síndrome de Horner, la pérdida del campo visual, disartrias. Los pacientes van a tener dificultades en la coordinación e incluso pueden llegar a un estado de coma. En caso de un EBC lacunar, este está asociado a hemiparesias, a ataxias, a síndromes sensoriales y motores mixtos y disartria. Ya por último, cuanto al EBC isquémico, en exploración física
Pues igual es su... lo vamos a dividir por el lugar donde se está dando la isquemia. En casos de la circulación anterior, va a haber una pérdida parcial o total de la fuerza en el rostro y en las extremidades, y puede ser unilateral. Los pacientes presentan afasia, pérdidas sensoriales en el rostro o las extremidades. Y en algunos casos presentan paresia en la mirada. Aquí es importante que si la desviación de la mirada es hacia el lado opuesto de la lesión cerebral, debemos de plantearnos que no se trate de una convulsión. Pero hay que recordar que es posible que en algunos accidentes cerebrovasculares se esté afectando la protuberancia o el tálamo. En la circulación posterior, igual, en la circulación posterior, en la exploración física y neurológica, tenemos el síndrome de Horner, que está acompañado de su triada, que va a ser hemilateral de miosis, ptosis y anhidrosis facial. Algunos pacientes presentan igual náuseas, y en el caso de los EBCs lacunares, igual retomando lo que ya les había comentado y lo que les había comentado también, los pacientes principalmente tienen ataxias y hemiparesias. Voy a cambiar al EBC hemorrágico. Un momento. Monsen, creo que no se puede ver. Yo ya lo estoy proyectando. No sé por qué se trabó esto. Una disculpa. Bueno, entonces, ya en resumen, en cuanto al EBC hemorrágico, su etiología se va a dividir en hemorragias intracerebrales primarias y secundarias. En cuanto a las intracerebrales primarias, tenemos la angiopatía amiloide cerebral, que resulta del depósito de beta-amiloides en las paredes de las arterias pequeñas y medianas que se encuentran en la corteza cerebral y en el cerebelo. La segunda etiología va a ser la hipertensión crónica, porque puede provocar microhemorragias cerebrales. La tercera causa es la hemorragia asociada a la anticoagulación. En los casos de la hemorragia intracerebral secundaria, va a surgir de una malformación vascular que se va a identificar
también es consecuencia de una complicación de otras enfermedades que alteran la coagulación y van a promover la ruptura del vaso. En estos casos tenemos el infarto cerebral con hemorragia en el tejido enfermo, los fármacos simpático-miméticos de abuso, como son la cocaína y las anfetaminas, y por último las malformaciones arteriovenosas cerebrales, que se acompañan en algunos casos de convulsiones o cefaleas. Y su fisiopatología se debe a la ruptura vascular con un sangrado causando un hematoma, que este hematoma puede extenderse y lastimar a los vasos subyacentes y generar más sangrado, dando un aumento en la presión intracraneal, una reducción en la perfusión mayor y en algunos casos puede llegar a haber hernias cerebrales. Entonces, detener el crecimiento del hematoma va a ser importante para que la hemorragia no llegue al espacio subaracnoideo o al espacio intraventricular. El papel de las metaloproteinasas se sigue investigando. De los hematomas. Se da como primaria y secundaria, en donde las causas primarias son idiopáticas y no hay malformaciones vasculares o alguna enfermedad asociada. En cambio, en la clasificación. ¿Sí me están escuchando? Sí, ¿verdad? Ya me escuchan, ¿verdad? Sí, te escucho, acá estamos. Gracias. Bueno, entonces, en las causas secundarias se identifica ya una malformación y una enfermedad que va a alterar la coagulación. Por su ubicación también se clasifican en esta hemorragia se va a producir en la corteza o en la sustancia blanca cortical. La clasificación hemisférica profunda, que se va a producir en las estructuras supratentoriales de la sustancia gris profunda. La troncoencefálica, que con mayor frecuencia se produce en la protuberancia. Y por último, la cerebelosa, que se produce más en el núcleo dental. El abordaje en el EBS hemorrágico es igual, identificar la presentación del accidente cerebrovascular y tratar de identificar el mecanismo, el volumen y la localización de actuar rápidamente en cuanto a la evaluación y las pruebas diagnósticas para distinguir entre un EBS hemorrágico y un EBS isquémico. Y de esta forma iniciar un manejo adecuado. Los signos y síntomas, igual que en el isquémico, pues va a depender de. Pero van a evolucionar también en segundos o incluso en minutos. Los más frecuentes van a ser la debilidad de las extremidades, parestesias o entumecimientos. También los pacientes tienen una dificultad en el habla o pérdida visual o incluso visión doble. Y quiero agregar que no hay como un signo que distinga de forma fiable entre los dos tipos de EBC, pero la hemorragia intracerebral está mayormente asociada a un nivel de consciencia reducido y a un aumento de la presión intracraneal. Para la exploración neurológica, los pacientes tienen un estado mental disminuido y presentan una pérdida en las extremidades. Van a cursar con afasia. Además de parestesias, y aunque es infrecuente, también presentan ataxia. La siguiente le dice.
Bueno, eso fue como de forma resumida lo que han comentado mis compañeras. Ahorita ya les vamos a hablar del diagnóstico y del tratamiento. Muy bien, Monse. Se me hizo muy bien tus presentaciones, pero te cortabas mucho, ¿eh? Muchísimo, muchísimo, mínimo en mi compu. Entonces, chequen ese cuadro, chicos. Está buenísimo, está súper resumido, está súper completo. Cómo se divide el EBC hemorrágico del EBC isquémico, los datos de alarma, específicamente lo último que comentó, el estado de conciencia alterado, y ya sea somnolencia, estupor súbita, el descontrol hipertensivo es muchísimo más grande en el hemorrágico y la gravedad por el riesgo de cráneo hipertensivo, porque acuérdense que lo que habíamos comentado de la doctrina de Kelly Monroe, incrementa mucho el líquido y pues aplasta las estructuras, herniando rapidísimo. Entonces, efectivamente, está buenísima esa lámina. Ok. Métodos diagnósticos. Ok. ¿Les parece si lo dejamos acá? Son las 10. Ah. Sí, está bien. ¿Les faltan muchas? Pues solo falta el diagnóstico y tratamiento. Ok, sí, acabamos mañana. Sí. Vale, buenísimo. Mañana nos vemos entonces. Sí, doctor, está bien. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta luego. Bye. Mañana.